Buen día. Nos encontramos en Zapala dialogando con la señora Liliana Obregón, referente, permítame decir, histórica de Aten, con todo respeto. Y ante todo, un gusto, Liliana, tenerla en Zapala. Bueno, hacía un tiempo prolongado que no dialogábamos, pero es propicia la oportunidad, teniendo en cuenta que ya estamos a pocas horas o días de que se realicen las elecciones internas de Aten. Esto va a ser el miércoles 14 de junio. También nos acompaña la señora o señorita Anaichía. Un gusto también saludarla. Bueno, Liliana, recién arribada a Zapala en esta fresca y helada mañana zapalina. Pero bueno, estamos ya comenzando el invierno. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Contenta nuevamente de estar en esta instancia de interna democrática que tenemos en Aten, donde elegimos candidatos al Consejo de Educación y también candidatos al Instituto de Seguridad Social. Y para hacer conocer, digamos, a los compañeros y al público en general nuestra propuesta. Liliana, ante todo, para aclarar y graficar a la audiencia, ya voy a presentar a la señora. Usted es actual representante por los pasivos. Por los pasivos en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bueno. Una tarea importantísima, sí, sí. Una tarea cíclope, digamos, tanto en la parte, digamos, social como en la parte previsional, a la que voy a desarrollar después. Muy bien. Bueno, también le doy la palabra y el saludo a Anaí. ¿Cómo andas, Anaí? Bien, gracias. Bueno, venís habitualmente a Zapala, es la primera vez en el marco de la campaña también. Sí, no, conozco, he venido también y conozco el gremio, he venido a reuniones por la multicolor a la cual pertenezco. Bueno, es válido el dato que nos aportás. Estoy observando un folleto que, por supuesto, pertenecen o representan el Frente Unidad Multicolor en estas elecciones internas de Aten. Comentame, Anaí, ¿cuál es tu desempeño, tu función actual, tu trabajo? Bien, yo soy profesora de educación musical. Empecé a dar clases en el año 2000 y desde el 2011 trabajo en educación especial, en la Escuela Especial número 1 de Neuquén Capital. Y no sé qué... No, te quería consultar, bueno, sos una persona muy joven y ya involucrada en lo que se dice la lucha sindical. ¿Cómo se da esta circunstancia en tu vida? Sí, no, en realidad siempre fui, participé de forma independiente en el gremio y bueno, y el año pasado empecé a participar en una agrupación que nos llamamos AMBAR. Es pequeña, pero bueno, nos reunimos con Lili, con Juan, con Moni, bueno, somos varios a estudiar y bueno, y este año, el año pasado empecé a participar con la multicolor, así que bueno, contenta de mi nueva experiencia. No, está muy bien lo que decís y bueno, felicitaciones por la participación, es muy importante. Liliana, daría la impresión, y esto lo he hablado inclusive con otros candidatos, como que en Aten no hay tiempo para relajarse, que las elecciones son continuas, ¿no? Y bueno, en esta etapa de su vida también, ¿no es cierto? Sí, yo decidí presentarme nuevamente porque queremos seguir con el trabajo que estamos realizando y sobre todo porque asistí al último congreso de la CETERA el 12 de noviembre y observé el resto del país, ¿no? En lo que hace a la reforma previsional, realmente tenemos conquistas en Neuquén, en Aten, que no tiene nadie en el país. Por ejemplo, permanecer con la edad jubilatoria a los 52 y 55, con el 80% móvil del activo, y luchamos junto con los activos para permanecer siempre con nuestro salario al alcance, digamos, de los jubilados. Quieren algunos sectores, mucho tiempo el sector que nosotros contraponemos, que es el TEPO, el oficialismo en la provincia, hablaba de la necesidad de reformar la ley 611. Nosotros no queremos, somos defensores a ultranza de la ley 611, porque es la que tiene todas nuestras conquistas y nuestros derechos escritos y que además forma parte de un todo a la parte asistencial y a la parte jubilatoria. Si se reformara, se puede armonizar, o sea, tener las características del ANSES, de las que tanto yo he hablado todas las veces que he venido a Zapala, con compañeros jubilados, tanto del instituto como del ANSES, que tienen que ver con jubilarse a los 60 y 65 y con un salario que, como usted sabe, la mínima
es realmente reprochable, absolutamente miserable, de que a veces no llega ni a 7.000 pesos, con una diferencia muy grande de las conquistas que tenemos en esta provincia, ¿no? Está bien. Anaí, en el caso tuyo estoy observando el folleto del Frente Unidad Multicolor, integrás la lista, por supuesto, como vocal nivel inicial y primario, como suplente, ¿es así, no es cierto? Sí, sí, es así. La preocupación más grande que tenemos en este caso es el tema de las reformas educativas. Por eso la convocatoria a la gente, a todos los compañeros a participar, porque como vemos a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica y a nivel nacional también, han habido reformas disfrazadas con otros nombres, pero que son reformas al fin, que empiezan por lo pedagógico. Al cambiar los planes pedagógicos se reforman las condiciones laborales y bueno, y al cambiar las condiciones laborales también cambian las cuestiones previsionales y lo vemos en las provincias de Río Negro, bueno, todas las que nos rodean que bueno, que están atravesadas por estas reformas. El otro día estuvimos hablando con gente de la UNTER y nos han comentado que sí, que es certero, que hay cierres de cargos, de horas, porque al cambiar, por ejemplo, las orientaciones de los colegios, hacen un tratamiento distinto de lo pedagógico y bueno, se generan cierres y bueno, y, por ejemplo, la educación especial con esta cuestión de la inclusión, que uno obvio que quiere incluir a nuestros alumnos con distintas capacidades a la vida social, con esta cuestión de incluir los estamos depositando en la escuela pública primaria y se empieza a generar el desmantelamiento de la educación especial. Lo digo porque trabajo en educación especial y conozco cómo se empieza a gestar todo esto. Un tema por demás de interesante que estás planteando. Anaí, ¿quieres mencionar quiénes encabezan o quién encabeza la lista? Sí, sería, yo estoy como tercera vocal suplente, sí. De rama primaria. Y, Maricel Jara, sí, encima estoy corta de vista. sí, está Fabiana Rodríguez, primera como suplente, Aurora Navarrete, sigo yo y después sigue Héctor Arratia. Sí. Bueno, y eso sería por primaria. Muy bien. Héctor Arratia es un zapalino. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. Está bien. Liliana, esta elección interna es de enorme trascendencia por todo lo que se viene de acá a fin de año, precisamente en la próxima elección que van a dividir sobre fin de año. ¿Nos puede ampliar detalles? Sí, es una elección importantísima porque además la forma de elegir en Aten, si bien es democrática, se fue achicando en las formas. Por ejemplo, ahora hay una lista, que sería una lista sábana, que tiene el Consejo y el Instituto. Nuestra idea era que hubiera una elección para el Consejo y otra elección para el Instituto. ¿Para qué? Para que el que gane no se lleve todo, para que haya pluralidad de pensamientos. En la lista multicolor es multicolor justamente porque hay de distintos sectores con un programa conjunto y se viene la noche, digamos. El mundo está muy difícil, con ajustes en Europa, en grandes países, la desocupación crece en el mundo y la educación cada vez es dejada de menos, como dice Bullrich, no son tanto los costos. Acá hace falta aumento del presupuesto educativo. Un aumento que tenía que ver en su momento, en la década del 70, con un 24%, donde teníamos una historia argentina de un nivel educativo que era admirado por el resto de los países del mundo. Y todo se ahorra por los de abajo, porque son los que menos tienen, los jubilados que menos tienen, menos acceso tienen también, y las leyes que aparecieron, como la ley de reparación histórica, terminó siendo un arreglo entre el jubilado y el gobierno, pero no por lo que le adeudaban, sino un acuerdo de un porcentaje que se le daba como parte de esa reparación
como diciendo, bueno, antes que te mueras algo te pagamos. La directora del Fondo Monetario Internacional, que es una señora mayor, dice, sobran los viejos en el mundo, hay que tener una solución ya. Así que nosotros lo que queremos es que los compañeros elijan una posición u otra, realmente concurran a votar. Está en nuestro futuro por delante, el futuro de la vejez, el futuro donde debemos estar tranquilos, tener derecho a un viaje, a una vivienda, no tener que ser abuelos por obligación, sino por gusto, porque muchas veces sucede porque no se tiene otra forma de trabajar. Entonces nosotros creemos que tenemos una trayectoria y compañeras jóvenes, como el caso de Anaí, y muchos compañeros más que verás en las fotos que se han sumado a esta propuesta. Está bien, muy, muy interesante y profundo el análisis que usted realiza, Liliana, apartándose un poquito de esta elección interna, pero haciendo una sinopsis de lo que ocurre a nivel mundial. Me parece muy acertado porque muchas veces se enfoca en el tema de la lucha sindical y se van dejando de lado o no se dan a conocer todos estos detalles, así que corresponden las felicitaciones. Le espera una ardua agenda en Zapala, van a visitar medios de prensa, ¿también tienen pensado visitar establecimientos escolares? Sí, estuvimos recorriendo, bueno, por mi parte, por la mañana nada más he podido recorrer algunas escuelas en Neuquén, y bueno, hoy empezamos acá en Zapala. En realidad los tiempos son pocos, son cortos, por esto que decía Lili, ¿no? Que incluso se han adelantado las fechas. Así que bueno, tuvimos poco tiempo de campaña, pero bueno, eso, convocar a todos los compañeros que estén afiliados a votar, a participar, ya sea por una propuesta o la otra, pero bueno, en sí queda muy claro que son muy antagónicas las dos tendencias. Así que bueno, la nuestra, el programa más, por decirlo más claro, ¿no? Es esto, contra las reformas educativas, pedagógicas, ¿no? Que son laborales y que son jubilatorias también. Esa es nuestra gran preocupación que tenemos. Bueno, agradecerte por los conceptos y por la visita a Zapala. Gracias. Cierro con usted, Liliana. Bueno. Interesante también lo que plantea Anaí. Y más allá del deseo de la participación, que es fundamental, seguramente tienen cifradas esperanzas en obtener el triunfo el próximo miércoles. Sí, ha sido arduo porque nosotros todos los materiales que tenemos son materiales que pagamos los candidatos de la campaña. Ninguno de nuestros fondos son fondos de carácter gremial. Notamos que los materiales del otro sector son materiales muy caros, revistas y demás. Y yo creo que hay que tratar de que, bueno, las cuestiones de los fondos gremiales son para los trabajadores en cada una de las instancias. El resto también tiene que ser poner de uno. Y hemos decidido cobrar lo mismo que en el cargo de base. Porque se tiende a tener funcionarios o funcionales que se acomodan en los cargos, que están muy cómodos porque ganan bien. Y a su vez rotar, porque es fundamental que en el caso mío, que sin duda por mi decisión personal voy a luchar toda la vida, dé un paso al costado en cada una de las situaciones y haya un joven que venga también con el ánimo nuevo a ver todas estas cuestiones. Porque algunos docentes nos dicen, pero el currículum y demás, que lo lidera un candidato de la otra lista, Aguirre, y nosotros decimos, ¿quién no quiere un currículum? Yo soy profesora de literatura y he trabajado con todo amor en mi trabajo, la gente lo sabe. Pero si el currículum trae adentro un caballo de Troya para que ocurra como en Río Negro, que todos pasan sin que se le tomen exámenes, que no se va a tener en cuenta la inasistencia, o sea, van a ser guarderías de pobres, uno tiene que poner el ojo y decir, no siempre lo que se reforma para bien. Liliana, no sé si le dan los tiempos, pero ya quedan pocas horas, como dijimos, para la elección. ¿Tiene que recorrer otras ciudades de la provincia? Sí, sí, nos queda todavía Cenillosa, que vamos a recorrer. Ya ese ha sido recorrido Centenario. Vamos a volver a pasar por Cutralcó. Y bueno, nosotros, como siempre, usted nos conoce, ponemos todo en esto. Estamos seguras de que vamos a ganar. Pero así no fuera, todo el mundo lo sabe, vamos a estar luchando en donde tengamos que luchar.
Bueno, gracias por la visita, Anaí, Liliana, Frente Unidad Multicolor, próximo miércoles 14 de junio, elecciones internas de AT. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tu corazón es un millón de cosas buenas. Y tu país con más razón, la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones. Donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones. Cuando se trata de salir a trabajar, todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar, vamos a Supermercados La Anónima. El súper que creció en el mismo lugar que vos. Lo que Zapala esperaba. Café y Drugstore 75. On the beach. Hamburguesas, lomitos, milanesas, minutas, comidas para llevar. Drugstore, con el surtido más amplio de productos. Además, carga virtual. Te esperamos para disfrutar de momentos inolvidables. Mayor Torres y Luis Monti. Teléfono 422-748. ¿Sabes qué hay detrás de nuestras obras? La salud de nuestros ríos. En Senillosa estamos construyendo una nueva planta de tratamiento de efluentes. Esta obra, que forma parte de muchas otras, contribuirá con la limpieza de nuestros ríos y beneficiará a 12.000 habitantes de la ciudad de Senillosa y a las futuras generaciones. Estamos cuidando lo nuestro. Estamos cuidando a Neuquén. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Mundo Color tiene todo lo que vos buscas. Mundo Color te ofrece todo lo que buscas. La mejor por pintura, pisos flotantes, molduras, cortinas roller. Y como siempre, atención, calidad y precios inmejorables. Visita nuestro sitio web www.mundocolorpinturerias.com.ar. Mundo Color Pinturería. Colores que dan vida. Ámbar, compañía minera Sociedad Anónima, contribuye al crecimiento de Zapala y su gente. Ofrece todas las cales para la construcción y obras viales, cal hidráulica. Canteras, fábrica y producción en la ciudad dan forma a una gran fuente de trabajo para el centro de la provincia. Ámbar. Porque lo dicho en palabras se concreta solo con hecho. Kilómetro 1400, Zapala. Con agua nos higienizamos. Con agua nos alimentamos. Con agua parquizamos. Con agua construimos. EAMSE, 8.760 horas de eficiencia y calidad. 365 días llevando la mejor agua a todos los zapalinos. La Feria, frutas y verduras, desde Mayor Torres, 170, de Zapala, te ofrece surtido, productos de calidad, atención personalizada y los mejores precios de la región. No lo olvides, La Feria, frutas y verduras, Mayor Torres, 170, Zapala. Farmacia Maigüe, herboristería, flores de Bach, accesorios, fragancias, marroquinería, chelinas, bijú, todas las tarjetas con todas las formas de pago, el mejor asesoramiento y calidad de servicios. Los esperamos en Farmacia Maigüe, Avellaneda 627, teléfono 422.500, Zapala. Bastará. Aprovechá la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Jamón cocido los 100 gramos, 9,90. Cooperativa Obrera,